buenas a todos, yo soy Cristian de Eyes of Review en español y hoy os traigo este visor, un visor para nuestras réplicas, para acoplar al RIS, un visor que está muy chulo, de la marca, la podéis ver ahí, Theta Optics se llama, ahí lo veis, ¿vale? Es un visor que, ya veis, viene muy bien presentado y enseguida vemos el visor que nos va a venir dentro, ¿vale? Viene aquí la cajita, nos viene un manual de instrucciones chiquitito, nos viene una toallita de limpieza, ¿vale? Para limpiar, sílica de gel para la humedad. Eso la podemos guardar para el trucos y consejos de las bolas, ¿vale? Y viene aquí muy bien empaquetado. Yo ya he puesto las pilas, pero nos viene directamente, ya viene con las pilas. Y ahí viene pues con esa espuma para poderlo, para que vaya protegido, ¿vale? Que es donde venía encajado. Aquí tenemos, aquí podéis ver el visor, un visor realmente muy muy chulo, ¿vale? Y con un funcionamiento muy muy sencillo. Para poderlo acoplar al RIS, simplemente desenroscaremos, tiene esta rosca de aquí, la quitamos, lo ponemos, lo acoplamos y directamente ya luego apretamos y nos queda ahí bien anclado. Para poner las pilas tenemos esta palanca en la parte superior, que tan solo las tiraremos, aquí ya sale la tapa y ahí es donde van alojadas. Lleva dos paquetitos de tres pilas de las chiquititas, de esas de botón, y luego tan solo lo colocamos aquí, apretamos y ya lo tenemos ahí colocado, ¿vale? Tenemos una serie de botones, el botón este de aquí, que ya nos pone on, a ver si lo podéis ver ahí bien, sería el que encendería, ¿vale? Ahí ya estáis viendo que en verde ya me está apuntando. Y después tenemos el botón de aquí en medio, que lo que haría sería cambiarlo a rojo. Ya estáis viendo ahí rojo y verde. Lo podemos cambiar en las dos tonalidades, rojo y verde, ¿vale? Y luego tiene los dos botones, que son estas dos flechas, que en este caso lo que harían sería bajar la intensidad. Si está haciendo un día de mucho sol, podemos subir la intensidad. Y luego, si está haciendo un día oscuro, ahí podéis ver, va bajando la intensidad. Y lo mismo para el color rojo. Ahí tenemos la intensidad a tope y podemos ir bajando intensidad si es de noche o está bastante oscuro. ¿Vale? No tiene más secreto luego para apagarlo. Simplemente el botón de en medio mantenemos presionado y ya se apaga. Es muy muy sencillo su funcionamiento, ya lo veis. Y esto es una review, que además es una review con sorteo. Gracias a VSGAN vamos a sortear este punto de mira, ¿vale? Para todos vosotros. Lo voy a colocar para que veáis lo chulo que queda en una réplica y ahora os voy a explicar cómo funcionará en este caso el sorteo. Bueno, pues ahí podéis ver cómo queda. La estética es una pasada. Vamos a encenderlo. Ya lo tenemos encendido. ¿Vale? Ya podéis ver, a la hora de apuntar es muy cómodo, es muy intuitivo, tenemos la visibilidad de la redonda es muy muy grande y a la hora de apuntar la verdad es que da una estética muy guapa y además va muy muy bien. Pues ya lo sabéis, para sortear, ahora os explicaré ahora mismo cómo debéis hacerlo, ahora después del vídeo, y si no sois los agraciados y no os toca, que sepáis que en la página de VSGAN os voy a dejar el enlace aquí abajo para que podáis directamente entrar y echarle un vistazo si os gusta este tipo de puntos de mira. Bueno, pues espero que sorteéis, que compartáis mucho sobre todo, para que todo el mundo pueda participar y que le deis like a este vídeo si os ha gustado. Pues nos vemos en la próxima review. Bueno, os voy a dejar en la cajita de información un enlace que os redireccionará automáticamente a esta página, ¿vale? Que es la página del sorteo. Aquí nos marca los días que tardará en empezar el sorteo, que son dos, porque lo he puesto para el viernes que empiece a las 3, que es cuando colgaré el vídeo, ¿vale? Y luego aquí os pondrá 7 días para que termine, ¿vale? Porque terminará el viernes que viene. Durará una semana para que os podáis apuntar y para que podáis ir consiguiendo muchísimas entradas, ¿vale? ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Aquí os tenéis que registrar, os podéis registrar a través del correo, a través del Instagram, a través del Twitter o a través del Facebook, ¿vale? El que queráis. Si os registráis a través del correo electrónico, lo que deberéis hacer automáticamente es poner un correo correcto, ¿vale? Porque a mí, si saléis ganadores, saldrá ese correo para contactar con vosotros para poderlo mandar. Por lo tanto, que sea uno de verdad, ¿vale? Una vez registrados, ¿vale? Yo ya estoy registrado. Tenemos tres acciones que son obligatorias y luego tenemos más acciones que se desbloquearán una vez hechas estas tres obligatorias. La primera, entra al Facebook de VSGAN y dale a me gusta, ¿vale? Le hacéis un clic y se abre aquí donde pone VSGAN, le clicáis y automáticamente nos redireccionará a la página de VSGAN, ¿vale? Si vosotros ya le habéis dado me gusta anteriormente a esta página, ¿vale? No importa, porque automáticamente ahora o le dais a me gusta si no lo habéis hecho o
cerráis y automáticamente ya os deja continuar aquí en verde, continuar, y ya nos suma 10 entradas, ¿vale? Ahí tenemos las entradas. ¿Qué son las entradas? Las entradas son como papeletas de un sorteo, ¿vale? Es decir, contra más entradas, más participaciones, más probabilidades de ganar. No quiere decir que alguien que tenga 100 entradas y otro que tenga 30, puede ser que gane el de 30, eso nunca se sabe. Pero sí que tenemos muchas más probabilidades a más acciones realicemos. Siguiente acción, entra en Facebook de AE Sobrevive en Español y dale a me gusta. Lo mismo, clicamos aquí, le damos donde pone AE Sobrevive en Español y automáticamente nos redirecciona al Facebook, ¿vale? Aquí lo tenéis. Lo mismo, si ya le habéis dado a me gusta no es necesario, si no le dais a me gusta, ¿vale? Echáis un vistazo a la página si queréis y demás y ya lo cerráis, lo dejáis abierto y ya nos deja continuar de nuevo y ya nos da 10 entradas más, ¿vale? Ahí las tenéis. Después, aquí tenemos AE Sobrevive en Español, que es para suscribirse al canal de YouTube, ¿vale? Que da 20 entradas. Aquí pone suscribirme, automáticamente lo redirecciona y aquí tenemos el botón de suscribir. En este caso, como ya estoy suscrito, no es necesario, salgo, ya me deja continuar y ya me ha contado esas 40 entradas, ¿vale? Que son obligatorias. Y automáticamente se desbloquean 3 más, ¿vale? Estas son muy importantes. Aquí tenemos seguirme en Twitter, ¿vale? Para los que tengan Twitter, si no tenéis Twitter, pues no será posible. Le dais aquí y ya automáticamente se suscribe al Twitter y ya nos da 10 entradas más, ¿vale? Lo mismo para Instagram. Le damos aquí y automáticamente ya se suscribe también a Instagram, ¿vale? Y la última acción, ¿vale? Que ya estamos suscritos y nos entra 60. La última acción es comparte en Facebook, ¿vale? Que es la que más entradas da. Da 20. Pero es muy importante. Aquí tenemos un enlace que podemos pegar. O tenemos aquí directamente compartir en Facebook. Si clicamos aquí, en nuestro muro del Facebook, ya pone EOTEC, sorteo, ¿vale? Y aquí directamente vosotros le dais publicar al Facebook. Ahora, ¿qué pasa? Siguen saliendo 60. ¿Por qué? Porque irán sumando tantas entradas como compañeros vuestros hagan clic al enlace que habéis colgado en vuestro muro y entren y también participen. O sea que a más amigos participen, más entradas tendréis vosotros, por lo tanto, más probabilidades de ganar. Por lo tanto, debéis de compartir, avisar a vuestros compañeros, avisar a la gente que participe, porque así más entradas tendréis para tener más posibilidades de ganar, ¿vale? Y ya veréis que os va a ir sumando. Bueno, pues eso es todo. Es muy sencillo, lo habéis visto, son unos poquillos de pasos para ganar ese EOTEC. La verdad es que muy, muy chulo, gracias a VSGAN. Y la semana que viene nombraré al ganador, porque terminará el viernes que viene hacia las 3 el sorteo. Así que mucha suerte a todos y ya sabéis, a compartir mucho. Hasta pronto.